yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. ¿Cómo están? Día martes ya y pues me arreglé ya un poquito. No sé si está tan frío. En la mañana que llevé a mis perritos a caminar estaba friecito, pero ahorita me puse un pants, que yo me vivo en los pants porque ya no me cierran los pantalones. Los que, sí les dije, ¿verdad? Que los que tenía antes, que cuando, antes de bajar, los regalé todos porque ya me quedaban bien flojos. Entonces me compré nuevos y ahora esos nuevos no me quedan, pero no voy a comprar más porque voy a llegar a ese peso que dejé. Y pues ahorita me siento cómoda con pants. Y además, como ya voy a comenzar esos días, mi pancita me duele y ya ven que ando uno chocosa y no quieres nada que te apriete. Y sí, y se me hace raro, amigas, que no comience mi menopausia, premenopausia. Yo sigo regularita, o sea, nada ha cambiado y pues se me hace muy ya tardado. Pero sí, voy a ir a hacer mis mandaditos. Necesito una caja grande para echar unas cosas que esta Roger le compró a la mami de Ninfa porque vende Princess House. Pero ahora le van a cobrar mucho de envío. Entonces estoy viendo una caja más chiquita. Voy a ir a Walmart a ver si hay cajas chiquitas. Y a Roye me mandó un paquetito que lo quería destapar con ustedes. Y pues así, ya me llegó la tarjeta que perdí. Perdí una tarjeta. Y sí, porque ay, me sentía bien rara sin tarjeta. Oh, me mandó más tecitos de los de Ginger. Oh my goodness. Me mandó. Este la vida que dijo que estaba bien bonito. Oh my god, sí está bien bonito. Miren, súper mate. Creo que es el mismo color que el que tengo. Oh, y ahorita lo voy a poner. Me mandó. Esto que hace las pestañas se fortalecen y crecen. Yo creo que esto lo compró en México. Me mandó esta muestrita de Candy Prada. A ver. Ay, hasta el empaque está bien bonito, miren. Los colores. A ver. Vamos a ver si me gusta. Dejen que seque. Ay. Me mandó pastillitas. ¡Oh, es de café! Pastillitas de café, amigas. Me mandó, ¿qué es esto? Pastillitas. Ay, mi amiga chula. Más tés. Esto los amo. Ah, mi amiga. Más tés. ¡Ay! Más tés. Ah, mi vaso que me hizo mi rolle para mi café. ¡Ay, chilitos! ¡Yes, yes, yes! Y me mandó frijolitos. ¡Yummy! Con chorizo y queso. A lo mejor al ratito los hago. Gracias, mi amiga chula. Muchas gracias. O este lo mandaron de Octoly. Es gratis esto. Ay, qué bonito. Este es uno de mis mejores iluminadores. De Ofra y los labiales. Bien bonito. Te voy a ir a comer crawfish y me voy a llevar mi hot paprika. Que luego no es tan spicy. Ok, amiguitas chulas, y ya voy en camino. ¿Y qué se creen? Que sí está caliente. ¡Ah!
Ay, sí está caliente. Bueno, aquí al menos en el carro. Al menos yo, cuando como me pongo todavía más fría, o sea, me da más frío. Y pues siempre bueno, es bueno cargarse una chamarra. Que ahí traigo como dos chamarras en mi carro, porque comer con frío es súper incómodo. Me hubiera traído, ¿saben qué? Un café y se me fue la onda. Ya ni modo. Y pues sí, voy a pasar, les digo, rápido a Walmart por la caja. Y no voy a hacer hora de comer, porque como mi esposo no comió, tengo ahí todavía una pechuguita. Ahí tengo frijolitos, ahí tengo arroz, y que se acabe eso, porque luego nada más se tira la comida. Y pues no está padre, ¿verdad? Y yo voy a ir, les digo, a comer crawfish. Pero lo malo que con el crawfish, amigas, a mí me da mucha hambre después. O sea, como si no hubiera comido. Entonces me puedo hacer una tuna o algo sencillo, sencillo. Y voy a ver si al rato hago ejercicio. Pero mi meta es nada más un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y ya mañana me tengo que ir al doctor, como quiera. Muchas cosas que hacer. Y el sábado, digo el jueves, ¡yay! Me voy a hacer mi cabello. Y les cuento rapidito, amigas. En la mañana, todos tenemos, cuando abres los ojos, o sea, tú ya sabes cómo te sientes anímicamente, especialmente si están pasando por algo pues difícil. Y hay días buenos, hay días malos y hay días más o menos. Y yo siempre, lo primero que hago al abrir mis ojos es darle gracias a Dios. O sea, yo creo que todavía traigo las lagañas pegadas y yo doy gracias. Pero ya después, así como me va pasando, híjole, siento que ahora me siento triste. Y te empieza a invadir la preocupación y el miedo y muchas cosas que así que son los culpables de que tú te sientas de esta forma a veces. Y dije, no, Kenia, no debes dejarte. Y ya empecé a orar, me puse a leer mi Biblia. Increíble, no increíblemente, porque la Biblia es santa. Y ya me empecé a sentir mejor y mejor. Yo luego, y se los recomiendo, de verdad, de corazón se los recomiendo. Con ustedes empiecen ataques de ansiedad, tristezas, preocupaciones, agarren la Biblia, amigas. O busquen en su, es lo que yo hago, en su teléfono. Textos para levantar el ánimo, o promesas de Dios, o qué hacer cuando estoy... Versículos de depresión en la Biblia, y pum, se los ponen a leer, y es como suero para ti, ya te sientes mejor. No que ya no te vas a preocupar, o que ya se... No, o sea, pero la carga es menos, pues, porque toda se la estás poniendo en las manos de Dios, y sí. Ya me empecé a sentir mejor. Pero bueno, a cada rato, no importa. Si son 10 veces al día que se empiezan a sentir con esa sensación, pónganse a leer un textito. Y lo que quiero hacer es irme aprendiendo uno, aunque sea por día, porque yo no me sé los textos. El único que me sé es Juan 3.16. Es el único, es una vergüenza. Ay, mi chongo todo feo. Y sí. Pero bueno, peace and love, chavas. Peace and love. ¡Ah! Amigas, la gente ha de decir que sí estoy loca. Yo con el suéter. A ver. Oye, le mandé la puta. ¡Ay, tío, guau! Wow. ¡Ay! No vio la gacha. ¿Quién? Nada con lo que tengo. Está hermosa. ¿Cuál? Esto me dice llévame, pero mira, ¿verdad? Esa me encantó, hasta en el vestidito. $10. I love you. Me entró la ansiedad muy feo por un café. Me siento así como que desesperada, porque nada más me eché uno. Pero voy a echar uno de esos que engordan. No me importa, tengo mucha ansia. Entonces ya me lo estoy saboreando. Y ahorita les voy a enseñar cuál es el que a mí me gusta. Nada más que voy a ver si traigo mi tarjeta. Es que traigo aquí un tarjeterío. No sé ni cuál tenga ni cuál no. Tengo tantas. Voy a ver cuál tengo. No tengo tantas, tengo tres.
pero no sé cuál tengo. Vamos a ver. So what did I get for you? Yeah, can I have a tall Java chip frappuccino? A tall Java chip frappuccino? Please? No, that's it. That's gonna be $4.82. Thank you. Ya se me fue el nombre. Ese es el que a mí más me gusta. Memoria Caraman, que está ahí por donde fuiste, cerca del estudio. Ajá. Ahí en ese hospital está. No lo de, no, no dejan visita. Oh, mamá, pobrecito. Ya. Yeah. Thank you. Está bien. Ajá. Digo, ¿cómo te sientes? Dice, bien. Dice, ya me siento mejor. Ajá. Tía. Pues que nomás no nos queda de otra que confiar en Dios, que le haga bien el tratamiento que le están poniendo. Amiguitas lindas, pues ya llegué de la calle, ahorita me voy a poner a lavar mis baños porque ayer ya no los lavé y me voy a poner a poner todas las casas ahí en el ático y empezar a descombrar mi casa poco a poquito porque... Amiguitas lindas, y les comparto mis compras. Compré este shampoo. Sí, este es el shampoo y miren lo que me costó, $4. Y es una marca buena. Y este otro acondicionador por $6. Y compré, miren, es que dicen que lo que es para ti es para ti. Era el último, amigas, era lo último. Y esta la voy a ocupar. No me las iba a traer porque no las necesito. Pero dije, sí, sí las necesito para el azúcar y el café. Y esta, pues obviamente, mi tacita. Pero mañana me voy a dar otra vuelta en el otro Ross. Y si encuentro los mismos sets, se los voy a comprar a mi madrecita. Y compré estas tazas, una para Mark y otra para mí. Miren qué bonito, amigas. Me emocioné mucho. Y fue todo. Amigas, pues les cuento que ya terminé de limpiar mis baños. Y me emociona porque tener la casa limpia, ya les he dicho que es bonito. Me voy a subir ahorita con la aspiradora a darle duro y corrido. Así que, vámonos. Ya me está dando hambre. Ya me está dando hambre, pero no sé qué comer. Ay, ¿por qué se ve así? De repente se ve como que mucha raya. It looks weird. It's too dark. No, yeah. Sometimes it's like a stripes. Maybe they... reset everything, ¿verdad? Ok, voy a ir rápido arriba porque no sé si aventarme a la escombrada o aventarme un en vivo. Todavía no saber. Ay, no, ya me estoy pasando de lista aquí arriba. Ay, oyen todo el tronadero de patas, de rodillas. No se estaba enfocando, pero les digo que no está tan cochino. Pero no, mejor mañana no. Mejor mañana me lo aviento. No es que quiero. Ay, miren, nunca puse esto. Pues ahorita lo voy a poner. Y miren mis corazones. Ya se me ocurrió algo ahorita. A ver. Voy a traer una caja y voy a tirar ya toda la basura. Ya hay algunas bolsas que ya ni siquiera sirven. Sirven. Todas estas bolsas sí sirven. Pero how many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you.
How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give. Este lo voy a ocupar para ahora que vengan, para que no se ensucie. A little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you, just give a little. Amigas, ¿soy yo o de plano se ve muy oscuro? Yo creo que sí me voy a echar un en vivo. Ya tiene mucho que no hago en vivos. No, es que como voy a tocar el tema de lo que pasó con mi esposo, más que me gustaría que la gente fuera respetuosa, que nos intercambiáramos, pero a fuerza me quieren hacer pensar que yo estoy mal. Y pues obviamente si yo defiendo lo mismo, porque pienso que estoy bien, y viceversa, nada más compartir. Pero pues no sé, a ver qué tal. Ay, a ver. Ay, amigas, vean lo que me preparé: atún, dos tostadas, salsita y mi papalo y mi agüita, mi papalo.